Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes 16 de abril de 2021 en este episodio que es el número 193, contestando a preguntas. ¿Quieres tener un abogado que responda a todas tus dudas en un plazo de 24 horas sobre derecho laboral y de la seguridad social? Y además gozar de descuentos importantes en la prestación de nuestros servicios, como por ejemplo una jubilación, una incapacidad o un despido. Pues bien, te recomiendo que estudies la información sobre Campaign Premium, este servicio en el que tendrás la garantía de tener un abogado de tu confianza a tu entera disposición. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y en este caso vamos a hacer este vídeo como cada viernes contestando a las preguntas de la audiencia. Vamos a empezar recogiendo pues, un poco los contenidos que hemos hecho durante esta semana para vosotros, que ya sabéis que son varios y que cada día vamos haciendo pues, pequeñas cosas para que os puedan resultar eh, agradables y le podréis encontrar un interés y os puedan facilitar el reclamar vuestros derechos. Bien, eh, si os gusta este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que también le deis a la campana para que de esta forma os notifiquen de todos los nuevos vídeos que vamos publicando. Bien, vamos al el lunes. El lunes siempre publicamos dos casos de éxito o sentencias. En este caso eh, tenemos eh, una sentencia por lupus eh, con afectación visual que pues, reconoció una incapacidad total a una persona con importantes atrasos y también un caso de éxito de mi compañera Necane de Madrid eh, en un vídeo en el que se le reconoce a la gran invalidez a un vendedor por ceguera. El martes un vídeo divulgativo de mi compañero Mark en el que habla sobre la jubilación de los autónomos y el martes también publiqué yo un vídeo en el que os informaba sobre las eh, medidas que anunció el ministro Escribá. De cara a la jubilación. ¿eh? En estos pactos de Toledo, en esas propuestas que hay, pues vamos a ver qué es lo que se acaba finalmente aprobando para finales de año, pero importante que podáis ver ese vídeo aquellos que tengáis la jubilación cerca o que la estéis planificando. El miércoles, ya lo sabéis, un directo, ¿eh? hacemos cada miércoles un directo. Eh, a las 5 empezamos de forma simultánea por YouTube y por Facebook. Y a las 5 y media nos pasamos al Instagram Live. Ayer jueves hicimos un artículo en el blog que va sobre cómo jubilarse a los 61 años. Y hoy, como siempre, este vídeo contestando a vuestras preguntas. Y ahora ya sí, si os parece, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. Bien, vamos con la primera pregunta. Nos la hace Adonis. Y dice, ¿la cita para la jubilación ordinaria se puede pedir antes o tienes que estar ya sin trabajar? Bien, lo primero que debéis saber es que ahora mismo no se están eh, pues dando citas en la Dirección Provincial de la Seguridad Social. Eh, depende de cada provincia, pero en muchos sitios nos están dando citas presenciales y por lo tanto el volumen es muy pequeño ¿eh? de estas citas que se están dando y por lo tanto deberíais de intentar hacerlo online. ¿eh? Aprovecho para deciros que tenemos un servicio en el que os podemos ayudar a calcular esa jubilación y a ver si es óptimo o no presentarla y a presentarla incluso también a vuestro nombre para eh, esa situación. Eh, Podéis pedir la cita. Eh, hasta un máximo de tres meses antes de la fecha en la que queráis jubilaros y tres meses después de la fecha en la que os queráis jubilar. ¿eh? Entonces, ese es el plazo, tres meses antes y tres meses después. Es cuando eh, sería recomendable que solicitarais la cita o que lo tramitéis por internet. Muchísimas gracias a por la pregunta. Vamos con otra. Pointer 004 dice: Cuando se dice que a un incapacidad total se le otorga un 33% de discapacidad, pero no a todos los efectos. ¿Se incluye la ley del mercado laboral protegido? Gracias. Bien, gracias por la pregunta. No, eh, esto en concreto no está recogido en la ley eh, que comentas y para poder tener este beneficio necesitas de forma autónoma eh, que te conceda la comunidad autónoma correspondiente el grado de discapacidad de un 33% o más. Eh. Si no, solo con la incapacidad total, este beneficio que comentas no lo tendrías, ¿eh? tampoco con una absoluta o una gran invalidez. Se tiene que tramitar de forma autónoma ese grado de discapacidad por parte de la comunidad autónoma. Gracias, Pointer, por la eh, pregunta. Vamos con otro. Manuel, el youtuber consciente, nos dice, ¿la edad de jubilación a la que la pensión por incapacidad permanente eh, pasa a ser definitiva es la forzosa? Lo comento porque en el caso del profesorado de universidad funcionario, la edad de jubilación forzosa es a los 70 años, a los 65 años es voluntaria. Mientras tanto, te pueden volver a llamar a revisión durante el plazo que queda hasta la jubilación. No parece lógico que a una persona le retiren la pensión y le den el alta para trabajar cuando ya está cerca de la edad de jubilación. Y por supuesto, ya no tiene reserva del puesto de trabajo. Bien, Manuel, aquí lo primero, eh, sí que hay reserva del puesto de trabajo. ¿eh? En este caso, los funcionarios eh, pues tenéis la reserva del puesto de trabajo, el estatuto básico del empleado público. Esta ley lo que dice es que eh, pues tenéis esa reserva y eh, si os revisan la pensión, y podríais hacer esta solicitud de rehabilitación y podrías tener eh, no el puesto de trabajo en concreto, pero sí la categoría, y hasta que hubiera una vacante, pues estarías cobrando. Por parte eh, del de, pues, Estado, ¿no? por esa plaza que tenías. Por lo tanto, la diferencia entre funcionarios y trabajadores del régimen general eh, pues es esa: ¿eh? que en régimen general es hasta un máximo de dos años, artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores, y en cambio, el EPEP sí que eh, no hay un plazo y siempre que haya una revisión te puedes eh, solicitar esa rehabilitación. Por lo tanto, eh, esto es importante que lo sepas. En cuanto a. La posibilidad, de revisión, eh, la posibilidad de revisión es a la edad de jubilación eh, ordinaria eh, y esta, aunque la forzosa sea a los 70 años, eh, la ordinaria sería a los 65. Eh. El hecho de que la jubilación sea voluntaria no quiere decir que eh, sea realmente la jubilación oficial a los 70. Eh. A los 70 es la edad que sí o sí te jubilan y no aunque tú quieras seguir trabajando no puedes. Pero la edad de jubilación, en este caso de los eh, pues profesores universitarios, es a los 65. ¿eh? Otra cosa es que sea voluntad del trabajador poder seguir adelante. Pero, en todo caso, insisto, en un caso de revisión de esa jubilación por incapacidad permanente de clases pasivas de los funcionarios, se podría eh, volver a acceder ¿eh? a, a la función pública eh, en base a este estatuto básico de los empleados públicos. Bien, vamos con otra pregunta. Nos hace Bárbara Moreno Quintana y dice lo siguiente. Sobre la compatibilidad de la pensión no contributiva y el trabajo, en el año 2020 indicaban que el tope de ingresos era 11.942 euros, si no me equivoco. ¿Significa que si no se llegara a cobrar esta cantidad se cobraría también la pensión no contributiva o esa cantidad estaría incluida también de la pensión? ¿Podrías dar ejemplos? Gracias. Bien, gracias por la pregunta, Bárbara. Eh, sí, te puedo dar los ejemplos. Eh, lo primero es que para este año 2021 estamos hablando de 12.418, ha subido por el tema del IPREM. Y aquí eh, lo que es eh, importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. Situación 1. Imagínate que eh, tienes un sueldo que no supera los 12.418 eh, euros. Pues entonces lo que pasaría es que se reduciría. Eh, si no superas estos 12.400, se reduciría la pensión no contributiva hasta llegar a esta cifra, ¿vale? Entre el sueldo y la pensión no contributiva, que se llega a esta cifra. Si la pensión no contributiva más el sueldo superan esa cifra, entonces eh, se reduciría eh, la parte correspondiente a la pensión no contributiva. Situación número 2, ejemplo número 2, el en el que cobras un sueldo superior a 12.418 euros. En este caso, la pensión no contributiva se suspende. Si dejas de cobrar este sueldo, entonces podrías solicitar que te la volvieran a reconocer. Y la situación tercera sería que cobras un sueldo eh, que sumado a la pensión no contributiva no llega a estos 12.418 euros. Si este es el caso, eh, que la suma del sueldo y... Eh, la pensión eh, pues no alcanzan los 12.418 euros entonces cobras eh, de forma entera la pensión no contributiva ¿eh? esto es importante que lo tengáis en cuenta es decir que es posible que entre la suma del sueldo y la pensión no contributiva se superen estos 12.000 y entonces se reduce eh, la pensión no contributiva ¿eh? para llegar en ese sentido a, a esa cifra de esos 12.000 euros esa es la diferencia entre la situación primera que os decía y esta tercera, y así con estos tres ejemplos yo creo que se entiende perfectamente. Gracias, Bárbara, por la pregunta. Vamos con otra, nos hace Manuel y nos dice lo siguiente: si yo tengo la baja por accidente, pero luego lo cambia la enfermedad común por otras patologías, el año y medio cotizado durante la baja también cuenta para el cálculo de la posible incapacidad en dos, los dos casos. En mi caso, el INS ha seguido cotizando durante más del año y medio de baja, pero he entendido que la moto o la empresa no tienen la obligación de cotizar. Por eso. Tengo la duda si habiendo cotizado toda la baja se tiene en cuenta el año y medio. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿eh? para una enfermedad común se tiene en cuenta esa cotización que has tenido eh, durante el año y medio de baja y eh, en función de los años que te cojan por la edad que tengas, por ejemplo, si tienes 40 años te cogerían los últimos 5, si tienes 52 o más te cogerían los últimos 8, pues ese año y medio eh, sí que se te tendría en cuenta a los efectos de la enfermedad común. Si te reconocen por accidente de trabajo no se va a tener en cuenta porque no se miran los años que ha cotizado por accidente de trabajo y el salario se va a mirar del año anterior a la fecha del accidente de trabajo. de acuerdo? Eh, muchísimas gracias manuel por la pregunta. vamos con otra luis pérez dice yo estoy jubilado puedo pedir una incapacidad por artrosis o asma y aunque no pueda percibir ninguna paga por ello puedo solicitar la tarjeta de aparcamiento? Gracias Luis por la pregunta y la respuesta es de forma genérica que no es posible solicitar la incapacidad permanente cuando ya estás jubilado. ¿eh? Cuando ya estás jubilado de forma ordinaria no puedes solicitar la incapacidad permanente. Si estás jubilado de forma anticipada y cumples los requisitos sí que podrías solicitar eh, en estos casos la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez ¿eh? antes de que llegara los 65 o tu edad de jubilación ordinaria. Dicho esto, hemos de tener en cuenta también... Que eh, sí que es posible solicitar un tipo de incapacidad cuando eh, estamos jubilados, que es por enfermedad profesional. Es decir, si tenemos una enfermedad profesional que se ha desarrollado con posterioridad a estar jubilado, ¿no? entonces, y está relacionada, evidentemente, con el trabajo, por ejemplo, todo el tema del amianto, estas personas, pese a estar jubiladas, pueden solicitar la incapacidad por enfermedad profesional, ¿eh? pero son supuestos. Eh, prácticamente anecdóticos y un porcentaje muy bajo. Entonces, evidentemente, por la artrosis no sería posible y por el asma, en principio, tampoco. Se podría estudiar, pero en principio no. El tema de la tarjeta de aparcamiento, la tarjeta de aparcamiento la puedes solicitar para que te la puedan reconocer, te tienen que dar el baremo de movilidad y esto lo tienes que solicitar junto con el grado de discapacidad en tu comunidad autónoma. Entonces, esto, aunque estés jubilado, tienes derecho a solicitar un grado de discapacidad y si te lo reconocen, si te dan un 33% más, te van a valorar este baremo de movilidad. Y si te dan 7 puntos o más, tendrás derecho a tener esa tarjeta para el abarcamiento. Muchísimas gracias Luis por la pregunta. Vamos con otra. Rafael Caballero Martín dice, tengo una IPT desde septiembre del 20, conductor profesional de autobús, revisable a partir de enero de 2021. Fue por apnea del sueño. En noviembre de 2021 tengo que renovar el carné profesional. Si no me renuevan antes de eso eh, la incapacidad y me dan al alta, al no tener el carné me quedaría sin derecho al reingreso en mi empresa. Gracias Rafael por la pregunta y la respuesta es que no. ¿Eh? En este sentido, no te quedarías sin el carné de conducir. Siempre en estos casos eh, tendrías que solicitar pues, el hecho de volver a trabajar y ahí la empresa sí que quedaría facultada para despedirte por ineptitud sobrevenida. ¿eh? Te pagarían una indecisión de 20 días por año trabajado y e irías al paro. ¿eh? Pero no sería un motivo en la empresa para no poder eh, pues no tener esa readmisión porque no tengas la aptitud ¿eh? la empresa te tiene que readmitir y si te quiere despedir por ese motivo pues tendría que utilizar este tipo de despido ¿eh? no puedes quedarte desprotegido en ese sentido porque la reserva del puesto de trabajo según el artículo 48.2 del estatuto de los trabajadores es absoluta gracias Rafael por la pregunta vamos con otra Ulises Santana dice tras volver al trabajo después de 14 meses de incapacidad permanente total se mantiene mi antigüedad o empiezo de cero se mantiene. ¿eh? Es decir, si has tenido una incapacidad permanente total, esa antigüedad se va a mantener. No es que sea un nuevo contrato. Tú el contrato, si lo tenías, eh, pues si se entendía que esa incapacidad era revisable y que era pues, bastante probable que te la revisaran, tienes los mismos efectos. El contrato está suspendido y tú la antigüedad la tienes. ¿eh? No es que empieces de cero, sino que acumulas esa antigüedad. Gracias por la pregunta, Ulises. Vamos con otra. Abdelkader Burkis nos pregunta lo siguiente. Estuve de baja... Común, un año por el médico de cabecera y la seguridad social me dio una prórroga de seis meses. Pero tardé más de un mes en mandar los papeles. Estuve esperando la carta, pero no llegaba. La empresa me dio el certificado y lo mandé al INS el 24 de febrero. Pensaba que me iban a ingresar a finales de marzo, pero nada. Y cuando lo llamé me dijeron que yo no presenté todos los documentos. Se me ha pasado el plazo. Cuando me ingresen lo de abril, me darán lo de marzo. Entregué la carta el 6 de abril. Por último, cuando estuve por el médico de cabecera, cobraba mi nómina completa. Ahora me pagará el INS, será igual. Y cuando termina la prórroga, para ir a trabajar, a quién lo tengo que comunicar? Bien, vamos por partes. Abdelkader, eh, lo primero es que no hay problema, que se haya presentado esa documentación, pues más tarde eh, la mutua te va a tener que abonar todo desde que hubo esa resolución y así lo van a hacer. No tienes que sufrir por esto. En cuanto a la pregunta de si lo que te va a pagar la mutua es lo mismo que venías cobrando hasta ahora, la respuesta es que sí, salvo que la empresa te estuviera pagando un complemento de la incapacidad temporal. ¿eh? Ya sabéis que la baja se paga el 75% de la base de cotización y hay convenios colectivos que hasta el primer año obligan al empresario a pagar un 25% para cobrar el 100% de la baja. ¿no? Eh, la mayoría de convenios colectivos que esto lo establecen es solo durante el primer año. ¿eh? Después ya no lo tienen, aunque también hay convenios colectivos que sí, que tienen esa mejora durante todo el periodo de baja, ¿eh? durante los 18 meses de baja. Entonces tendrías que ver qué es lo que dice tu convenio colectivo. Eh, y la última pregunta que hacía es sobre si para ir a trabajar a quién lo tengo que comunicar. Cuando termine la prórroga, eh, el INST te dará una resolución y esa resolución... Eh, tendrás que comunicarlo a la empresa, si te extinguen y te dan el alta, lo tendrás que comunicar a la empresa, aunque la empresa también se da comunicada por parte de la seguridad social, le van a eh, decir, pues en este caso, pues mira, del CADER le han dado el alta, por lo tanto, eh, pues que lo sepas y cotízate de nuevo por este trabajador si superas los 18 meses o si no los has superado, pues para que el empresario también sepa que te han dado el alta, ellos tienen conocimiento también. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Llorenz Pérez dice tengo una pensión por incapacidad y la empresa va a presentar prejubilaciones y ere. Si me prejubilan, la pensión de incapacidad la pierdo. Bueno, lo primero que debes saber en este sentido, Llorens, es que eh, en tu situación, teniendo una incapacidad permanente, el contrato puede estar suspendido solo si en la resolución de incapacidad permanente se dijo que era previsiblemente eh, iba a ser previsiblemente revisada y por lo tanto, eh, en ese caso hay una suspensión y ahí aún te podrían, pues Indemnizar o eh, ir a alguna otra suerte de pues jubilación. Pero en principio tu contrato y tu relación con la empresa está extinguida y este tipo de ERE pues no serías una persona que tuviera pues, esa posibilidad de entrar en esa situación. ¿eh? Entonces eh, no la perderías, entre otras cosas, porque eh, la incapacidad es irrenunciable. Y en esta situación en la que te encuentras, eh, yo no veo que haya la posibilidad de que entres en un ERE y tampoco en estas prejubilaciones, porque ya estás en situación de incapacidad permanente. Cosa distinta sería que te revisaran y que entonces tuvieras que solicitar la readmisión a la empresa y a partir de ahí ya veríamos qué sucede. Pero si no, en esa situación en que estás, lo que procede es continuar como estás eh, ahora mismo. Gracias por la pregunta, Lorenz. Vamos con otra. David Martí González. Después de 18 meses de baja, ¿me empieza a descontar el paro? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. La respuesta es que si tú tienes un contrato en vigor, eh, vigente, no te descuenta. ¿eh? Si no tienes eh, un contrato en vigor porque te finalizó o porque te despidieron estando de baja, desde ese despido o desde esa finalización de contrato, si estás de baja por enfermedad común, te está descontando para desde ese momento. Y si estás de baja por accidente tra de trabajo, no te está descontando el paro. Pero si tienes un contrato en vigor, que es lo más habitual en esas situaciones, no descuenta paro aunque pases los 18 meses de baja. No es el criterio para descontar paro, sino el que os he comentado de tener un contrato en vigor. Bien, vamos con otra. María, María de los Ángeles González Casas. Dice: La Seguridad Social por medio de un SMS me comunica que me han reconocido una nueva incapacidad temporal, que próximamente me llegará la carta. Me dirijo a la mutua para pedir información sobre si ellos me pueden ayudar a agilizar el proceso de pago directo y la mutua me dice que no tiene nada en mi expediente. ¿Es posible eso? Bien, es posible que no les hayan comunicado aún y que la mutua no tenga ese eh, conocimiento. En todo caso, deberías esperar a tener la resolución y una vez la tengas, pues ponerte en contacto con la mutua para que se pudiera pues, agilizar esta situación. ¿eh? Pero en todo caso, yo lo que haría sería presentar un escrito a la seguridad social eh, explicando un poco la situación y a partir de aquí que te puedan responder por la sede electrónica. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Silvia Verde dice: Soy autónoma, estoy de baja hace 12 meses, la moto es la que me pagaba hasta ahora. Y me dicen que mi doctora de cabecera ya no me dará más partes, que me llamará LINS y mientras tanto no voy a cobrar hasta tener la resolución de incapacidad permanente alta o prórroga de seis meses. Y que cuando esto esté resuelto, me pagarán de forma retroactiva los meses que no me han pagado. No lo entiendo, necesito asesoramiento. Muchas gracias. Bien, Silvia, eh, la respuesta es que te tienen que pagar igualmente eh, durante esta eh, situación. Eh, aunque se demore y estés en el mes 13, 14, 15 de baja, tienes que cobrar igualmente y no es que no vayas a continuar en esta situación, sino que te van a pagar. ¿eh? Y hasta cuando salga la resolución, a partir de ahí, eh, pues eh, sí que... Eh, pues se verá si sigues de baja si eh, te dan la incapacidad o si te dan el alta, pero vas a seguir cobrando y no se va a suspender el pago durante este periodo de dos o tres meses que puede durar Gracias por la pregunta Silvia, vamos con otra, Carmen Pilar Rodríguez Soca, dice en junio del año pasado solicité revisión de grado de incapacidad quisiera saber si todavía me pueden contestar Gracias Carmen. A ver, la respuesta es que eh, te pueden contestar porque esto es una posibilidad. De hecho, justamente esta semana he hablado con un cliente de Barcelona que me decía que bueno, presentamos la revisión de grado en agosto y estábamos a punto ya de solicitar, bueno, de presentar la reclamación previa porque ya pasaba el plazo de los 135 días. hábiles. Eh, si es de junio... Seguro que te ha pasado el tema de silencio administrativo y se entiende denegado. Aún así, es posible que aún dicte ¿eh? la Dirección Provincial de la Asociación una resolución en tu caso. ¿eh? Lo que deberías saber es eso. Si pasan 135 días hábiles, ahí tendrías 30 días hábiles más para presentar una reclamación previa. Si es de junio, entiendo que está, este paso ha vencido y lo que yo te diría es que eh, pues lo. Contactes con la seguridad social desde la sede electrónica para que te puedan decir qué sucede con este expediente y ver si van a resolver o no. Y en todo caso, pues, eh, o interponer una reclamación previa contra esa resolución denegada por silencio administrativo o iniciar un nuevo expediente de revisión. Gracias Carmen por la pregunta, vamos con la última pregunta del día nos la hace Vanina Ferri y nos dice lo siguiente, en marzo he cumplido con los 365 días de baja y estoy a la espera del tribunal médico estoy diagnosticada de fatiga crónica y muchos días estoy en cama, imposible trabajar es mejor esperar a que me vean ellos y propongan la incapacidad permanente o pedirla por mi cuenta online antes de que me llamen Depende, siempre decimos lo mismo, ¿eh? En estos casos, varina depende de la situación. ¿eh? El motivo para solicitarla tú antes es porque se entiendan agotadas las posibilidades terapéuticas y que por mucho que estés de baja, no vayas a mejorar y tengas ya informes de reumatología, de internista, de clínica del dolor, de rehabilitación, etcétera, que indiquen que no hay mejoría, que los tratamientos no han funcionado y que pues, lo único que se puede hacer es tratamiento conservador. En ese, si estás en esa situación, es mejor solicitarlo. Si aún estás haciendo tratamientos, si te están cambiando cosas y demás, mejor alargar la baja. ¿Eh? En todo caso, yo lo que recomiendo en estos casos es que os pongáis en contacto con eh, pues un, un abogado, con nosotros, os hagamos una valoración gratuita con un asesor del despacho y os digamos pues, cómo lo vemos y si es mejor eh, pues, eh, hacerlo ya o esperar un tiempo o si a lo mejor no es viable por ahora y hemos de hacerlo un poco más a largo plazo. Bienvenida, muchísimas gracias por tu pregunta y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre nos despedimos con los agradecimientos, en este caso Silvestre Fernández Rebordino, dice sois muy buenos en vuestro trabajo, siempre estáis preparados para todo, Toad que dice muchas gracias por vuestros vídeos y Rocío del Socorro dice muy interesante. En fin, a todos nosotros muchísimas gracias por el apoyo que nos dais cada semana, que son muchísimos los agradecimientos, que son lo que nos motiva para continuar haciendo estos vídeos que espero que os resulten de utilidad. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz fin de semana.